Además de Bogotá, Popayán fue una de las ciudades afectadas por los fuertes disturbios durante las marchas que dejaron a un policía con lesiones de consideración. Pero también allí se presentó la otra cara, la del acercamiento de la policía con los estudiantes en un gesto de amistad. Las arengas y consignas de los estudiantes en Popayán, en la que sería una manifestación pacífica, fueron silenciadas por bombas de aturdimiento y gases lacrimógenos. Los manifestantes aseguran que miembros del ESMAD iniciaron el enfrentamiento. Nos recibe con gases lacrimógenos, atentando no solo con los estudiantes, sino contra la vida de niños que pasaban por el lugar, de trabajadores. La policía, por su parte, dice que varios uniformados resultaron con lesiones leves y uno tuvo heridas de consideración durante un ataque de manifestantes al edificio del ICETEX. Fueron agredidos los policías con artefactos no convencionales, artefactos peligrosos llamados papabocas, bomba, donde resultó lesionado un policía. Personas encapuchadas que no sabemos quiénes son y estamos pidiendo a las autoridades que hagan las investigaciones pertinentes. Antes que todo terminara en destrozo, miembros del ESMAD habían recibido flores de los estudiantes preveyendo una jornada pacífica, pero no fue así. Por ahora, tanto estudiantes como autoridades instalaron una mesa de diálogo para tratar de concertar acciones que eviten hechos como estos.